tal amigos? Muy buenas tardes, llegamos a la edición del jueves 23 de febrero, ¿no? Sí, porque andábamos ahí mirando otras cosas. Y vamos a empezar dando la enhorabuena a nuestro compañero Carlos Verdugo, que acaba de ser papá nada anoche a las 10, él grabando imágenes para luego contárselas a ustedes. Y su hijo llegando al mundo, su segundo hijo. Así que empezamos con eso, con un sobrino más para la casa y con un beso muy fuerte. Lo que pasa es que Carlos nos ha mandado una foto, pero como no nos gusta, porque es la primerita esa que los niños todavía no están ni desplegados, pues estamos esperando la segunda, pero si no es hoy, pues será mañana. El caso es que desde aquí un beso muy fuerte a todos los compañeros, un abrazo, un beso y un abrazo a tu mujer. Y nada, a seguir disfrutando de lo que acaba de llegar, vuestro segundo hijo. Bueno, empezamos con eso y también con musiquilla. No sé si le van a... Bueno, ha nacido en época de carnavales. Yo no sé si luego a lo largo de la vida le gustarán o no, pero ha nacido en este mes carnestolendo. Así que prepárate, Carlos, porque tú lo has vivido intensamente detrás del objetivo. Quién sabe lo que pasará a partir de ahora. Por eso vamos a empezar con musiquilla, con música de carnaval, pero de otro tiempo. Buenas tardes, bien hallados, atentos al barro, que todavía puede caer. A partir de las 7:30 de la tarde, se espera una nueva tormenta. Que sea leve. Y las sardinas, ya saben, los conocen. Y esta es una coplilla, una copla de un carnaval en el que seguramente usted sí estaba, pero nosotros, el invitado que tengo ahora y yo, pues todavía no habíamos llegado. Sin embargo, hoy tendría que estar con nosotros Paco Sánchez, pero bueno, le ha surgido un viaje y va a venir un poquito más tarde, así que lo dejaremos para mañana. Pero gracias a Paco Sánchez y a ese montón de voces que hemos oído y que ya les dábamos a conocer el pasado viernes, pues se recuperaron esta y otras letras que iremos conociendo poco a poco en estos previos del carnaval. Un carnaval que aquí la estamos viviendo, ya saben que tenemos programación especial y que esta noche continuaremos con ella. Pero eso lo voy a dejar porque yo no sé si nuestro invitado es muy carnavalero o no. David Arbona, ¿eres muy carnavalero? Pues poco. La verdad que no soy muy carnavalero. Me gusta el carnaval, es una tradición más de nuestro pueblo. Y es una manifestación cultural única. Sí que es cierto que me gusta, pero no soy, digamos, un forofo. O sea, que no te atreves ni a cantar, ni a los concursos, pero luego las disfrutas. Yo soy muy cantarín, la verdad, pero no, nunca me he metido en ninguna comparsa, ni ninguna chirigota, ni nada. Chicos, esperamos que son verdaderos artistas, ¿eh? O sea que... Una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, viene a hablar de los numerosísimos programas de éxito que está consiguiendo la Dirección Provincial del MEC, pero
Permíteme ese paréntesis, ya que estamos con carnavales. Y en el estudio fotográfico de tu abuelo, hombre, ¿no te has encontrado hombre, con por su fotos de otros por tiempos? Supuesto, claro que sí. Mira, ayer o antes de ayer mi madre me enseñó una de Vargas, vestido de cabaretera, fíjate, de negro. Pues yo esa foto podía ser, no sé, del año 50 y poco, 40 y tanto. Vamos, con unas medias negras, increíble. Y hace poco mi madre dice, mira David, fíjate la fotografía que hizo Papá Pepe. O sea, que pues, yo he visto en la fotografía de mi abuelo que me he criado con él. El carnaval era, vamos a ver, que Beatriz hoy por hoy... Carnaval era cabaretera, porque hay un poco de todo. Exactamente, el carnaval hoy en día, pues todo el mundo tiene un acceso a un dispositivo móvil, sí, un dispositivo audiovisual, pero antes no, antes era la cámara foto, el horón de Moronda, que tenías que revelar, y entonces la fotografía artística sí tenía una cabida grandísima en el estudio. Los grandes artistas, que aparte de ser un aspecto, digamos, comercial, eran los fotógrafos de estudio, que eso quieras que no, pues las nuevas tecnologías han hecho que cada vez se diversifique, se globalice más el mundo fotográfico. Pero mi abuelo Pepe, yo he visto, pues, bodas, bautizos, comuniones de todas las religiones, todos los crónicas sociales habido y por haber, y por supuesto. Es que había que pasar por Arbona si querías quedar. Hombre, para la posteridad, Exactamente, eso me lo dice a mí todo el mundo de Ceuta, tanto del primero hasta el último. De nada, eso había que pasar por Arbona. Si hacías la comunión y no ibas a Arbona a hacerte una foto, jamás habrías hecho la comunión. O sea, porque no había que por y dónde además demostrarlo. Ay, me hizo las fotografías de boda. Ay, me hizo. Y ya bueno, te comprometo a que le digas a tu madre que te lleve a buscar. Pues por supuesto, la voy a buscar, voy a buscar unas pocas fotos y las traigo para aquí. ¿Vale? Bueno, ahora sí me centro en lo otro, pero es que yo siempre he pensado, hombre, no todo el mundo recogía las fotos, no todo el mundo se llevaba todas las pruebas, esto ha pasado siempre con los fotógrafos. Claro, claro. Y entonces, bueno, algo quedaría. Por supuesto, los archivos. Había cajones con archivos. Hombre, ¿no? Por supuesto, los archivos, la verdad que siempre es verdad que el archivo de mi familia pues, ha tenido diferentes vicisitudes y bueno, no claro. Está como, porque por ejemplo, cuando se volvieron del protectorado español, mi bisabuelo por Salvador ejemplo. En el 36, pues la mayoría del archivo se quedó en Tetuán. Cuando mi tío tatarabuelo Luis Arbona se independizó de Vidal y se pasó de la calle Mendoza a Soberanía Nacional, pues ahí quedaron una foto. Mi abuelo Pepe, sí que es cierto que antes no podías tener tanto material, no. Que pudiese ser provocar un incendio en un edificio de viviendas que estaba arriba, porque mi bisabuela vivía arriba de la fotografía, era viuda y Arbona. Entonces, quieras que no, pues muchísimo, no se tenía el concepto de fototeca, que claro, hoy en día, claro. Hoy es imprescindible. Mi hermana, que hoy en día no es solo fotógrafa, sino profesora de fotografía en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Algeciras, pues sí que es cierto que ya hay un concepto más de la fotografía como patrimonio documental. ¿Y quién se queda las fotos? ¿Tu tío Jorge? Mi tío ¿Tu Jorge, hermana Ana? Mira, mi tío ¿quién Jorge, se ha quedado pues con mira, las eso fotos? Está descentralizado como las autonomías. Eso está descentralizado. Una cantidad importante la tiene mi tío Juan, que está en Almería. Mi tío Jorge tiene bastante. Mi hermana Ana tiene unas pocas, yo tengo otras pocas. Mi tía Ani, que era la mujer de mi tío Chori, el abuelo de mi abuelo Pepe, tiene otra. Diferentes partes. Bueno, no la que quisiéramos, pero bueno, hay algunas. Bueno, pues habrá que reunir todo eso y hacer una gran exposición. Yo creo que estas son proyectos. Tus antepasados se merecen una exposición. Pues sí, eso mucho me dice la gente y ya lo digo desde aquí. No ha habido un fotógrafo que haya tocado todos los palos, fotoperiodismo, sobre todo fotografía de retrato y de estudio, fotografía social, desde 1880 a 2017, pocos en España, y en Ceuta y en el Protectorado el único que queda vigente. Y yo, hombre, yo siempre que digo, ya aprovecho, yo pienso que Arbona al menos se merece algo, el nombre de una calle, una esquinita. Bueno, vamos a empezar por la exposición y luego ya veremos qué conseguimos. ¿Sabes qué pasa? Que lo que no se recuerda, lo que no se pone en valor, lo que no se rescata, pues se olvida. Efectivamente, no lo han propuesto. Ha habido porque instituciones educativas y culturales hay muchas generaciones que han se han preocupado y estamos en el proyecto. Vale, vamos al MEC. ¿Qué tenéis ahora? Bueno, pues nada, bueno, ante todo, encantado de que nos invitéis y nada, bueno, pues vengo en nombre de la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación. Es que es muy larga, Unidad de Programas Educativos. Sí, hijo mío. Yo ya he puesto Unidad Técnica del MEC, porque ya... Haces bien. Unidad de Programas Educativos. Los términos a veces nos confunden. Lo voy a apuntar otra vez. Y nada, deciros que bueno que salió la convocatoria para de 10 vacantes, 10 programas educativos de inmersión lingüística, en la que 25 alumnos de Ceuta, con, en este caso 250 alumnos, porque si multiplicamos... 250 alumnos. Se van a beneficiar estos 10 centros educativos, 5 de primaria y 5 de secundaria. ¿Dónde van? Pues mira, ¿o qué hacen? Ha habido una doble... Esto consiste en que, bueno, un programa de inmersión lingüística,
en el que se trabaja el medio ambiente a través de la lengua vehicular con el inglés. O sea, no es un programa específicamente de inglés, sino como docente de ciencias sociales, de naturales, ten en cuenta que este programa va para segundo de la ESO y para sexto de primaria. Empiezan a utilizar la metodología ICLE, es decir, el aprendizaje de una lengua extranjera, el aprendizaje por proyectos en una materia a través de una lengua extranjera. Entonces, bueno, pues es verdad que estamos muy contentos porque desde la Dirección Provincial de Educación, el curso pasado empezamos a presionar al Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, el CENIE de Madrid, que es el que lleva este programa, para que a Ceuta nos ampliaran las plazas, porque había 4 para institutos de secundaria, pero solo había 2 para primaria. Sí que es cierto que este programa, bueno, sabes que yo llevo 1 año y medio en la Dirección Provincial, pero en mi visita que hago yo por los centros, de hecho, esta mañana ya he pasado por 4, me he venido con la moto corriendo para acá, pues este programa pues, no se conocía. Yo sí en mi instituto a Vila lo hemos hablado varias veces, pero entonces ya cuando vas a los centros, hablas con el equipo directivo, aquí en Ceuta se hace una excelente labor, de verdad, en todos los centros. Vengo, de cada centro que voy, vengo enamorado con lo que hacen los docentes, los niños, las madres, los equipos directivos están volcados de verdad, ¿eh? Y entonces, bueno, pues se empezó a mover este proyecto y daba que eran muchos centros los que lo querían, claro. Teníamos 4 plazas para secundaria y 2 para primaria, nos parecían pocas. Sí que es cierto que a nivel de otras autonomías, tú lo ves ahora mismo en la resolución del BOE, y es que vamos, parece que somos Andalucía o Comunidad de Madrid, en comparación tenemos muchos más, pero eso es lo que tiene la INCO. Entonces, bueno, a través de informes y contrainformes del año pasado, la directora general de CENIE tuvo a bien y de 6 programas que teníamos hemos pasado a 10. Por lo tanto, son 100 niños más de Ceuta que se van a beneficiar. Y 250 niños. Claro, son, multiplica, claro, 25 alumnos por 10 grupos. ¿Y ahora qué van a hacer? Más de 250 niños. Previamente, los centros educativos, decir que de respecto al 2015, la última convocatoria que salió, ha habido el doble de participación educativa, que en eso también estamos muy contentos. Ha habido más plazas, pero el doble de centros escolares. Han concurrido 13 centros escolares. De esos 13 centros escolares, consistía en 3 apartados. Un apartado que era un proyecto en el que previamente en el grupo clase tenía que haber trabajado un proyecto educativo relacionado con el medio ambiente, la ecología, el desarrollo sostenible, el cuidado del agua, de la tierra, a través del inglés. ¿Qué proyecto? ¿Cómo ese proyecto lo desarrollarían en ese centro de educación ambiental, en el que solo tienen 1 hora y media los docentes de Ceuta, porque el resto de actividades, desde la primera hasta la última, están con monitores nativos, haciendo múltiples actividades todo a través de la lengua inglesa? Ven los buitres, analizan la flora, hacen actividades con las nuevas tecnologías de energía renovable, ven las estrellas, o sea, es desde por la mañana hasta por la noche, 2 centros educativos españoles con diferentes realidades conviven en una lengua inglesa a través de múltiples actividades medioambientales. ¿En qué lugar? ¿Aquí? No lo sabemos porque eso en el momento, aquí la comisión de promoción, bueno, se presentaron los proyectos, después otros 2 puntos del contexto de los centros, socioeducativos de los centros, que eso se ha ido mirando la relación de alumnos becados por cada centro educativo de Ceuta para baremar y otros puntos, si has participado o no en el proyecto. Algunos centros que no lo han obtenido este año es porque el año pasado ya lo obtuvieron, entonces contaban con menos puntuación, porque este tipo de programas también quiere beneficiar a aquellos centros que antes no hayan podido tener esta experiencia. Entonces se presentaba ese proyecto con esos requisitos y después la comisión de promoción estudiantil, que como sabe está formada por el director provincial, secretario general, jefe de la unidad de programa educativo, inspector, un lío. Mucho. Seleccionaron los proyectos y bueno, ya han sido 10 centros los ganadores. De primaria han sido el Rey Juan Carlos I, de estado ya ahí. Detrás de ello, lo que pasa es que vengo el Rey Juan Carlos I, el Colegio San Daniel, también con sexto de primaria, y va a empezar por los institutos. Los institutos han sido el Almina, ha sido el Instituto Puertas del Campo, ha sido el Instituto Camoens, ha sido el Colegio Santa María Micaela con segundo de la ESO, y ha sido el Cala Campamor, Camoens, Almina, Puertas del Campo y Santa María Micaela. Y de primaria han sido Rey Juan Carlos I, el Colegio San Daniel, el Colegio Mare Nostrum, y me faltan 2 que ahora me vendrán.
Vale, tu memoria fotográfica llega hasta ahí, sí, porque sí. Estabas mirando la lista. Sí, ¿eh? Estaba haciendo... Estabas mirando la lista. Bueno, ¿cómo se sienten los centros? Bueno, ¿cómo pues, la han acogido? Hombre, pues imagínate, pues contentísimo. El maestro José Acosta. Eso, ya va, falta uno. El maestro José Acosta. Bueno, pues yo he ido centro por centro a hablar con los equipos directivos, ya tanto como los que lo han obtenido como los que no lo han obtenido, porque la calidad de los proyectos ha sido muy buena, pero había varios baremos y claro, ya los otros habían participado, al menos en las últimas convocatorias. Y bueno, pues imagínate, encantadísimos de poder darle una realidad externa a los que trabajan en el aula, de ver que 25 niños, nuestros niños van a conocer un centro de educación ambiental, otra comunidad autónoma, van a convivir y poder dar a conocer Ceuta, su cultura, nuestras religiones, nuestra idiosincrasia. ¿Todos irán al mismo sitio? No, tenemos una particularidad, atendiendo a la realidad nuestra, esto va en 7 turnos diferentes, pero nosotros los turnos, desde, digamos, de mayo, finales de mayo hasta junio, uh-huh. No participamos, porque desde el CENIE, a nosotros, ni a los centros de Ceuta ni a los centros de Melilla, por el tema del Ramadán. Ah. Entonces nosotros, los centros de Ceuta, aunque nunca van a coincidir los centros de Ceuta, porque la esencia de este programa no es solo el inglés, es el medio ambiente y el que chicos de diferentes comunidades conozcan a otra y convivan, es lo principal. Por eso muchas veces dicen, ay, es que mi niño no sabe mucho inglés. No, es que no tienen que saber. Yo fui una vez con mis alumnos de segundo de la ESO, de diferentes grupos, y coincidimos con un instituto bilingüe del centro de Granada. Ahí no hubo ningún problema. Ahí los mezclan por competencia del principio sin que ellos se den cuenta y están interactuando de una manera maravillosa. Y los docentes encima convivimos con otros dos compañeros en los que hay ya unos sentimientos de amistad muy, muy, muy grandes. Entonces no sabemos. Aquí ha habido en una granjajuela, hice toda educación ambiental preciosa en Alcalá de Henares una vez, otra vez estuvimos en Badajoz, en un centro también de interpretación ambiental, otra vez fuimos al CUME, que es un centro bilingüe que hay en Granada, en Atarfe, es decir, que cada... Es desde el CENIE, nosotros hemos mandado la propuesta. Vamos, que se tiene que cumplir 100%. Otra cosa ya del CENIE, que es el órgano competente de los servicios centrales, el que ya organiza y el que... El que distribuirá todo el personal, el que dirá dónde vais, con quién vais a convivir. Van con dos de sus maestros, vas con dos de los maestros que han hecho el centro educativo. Después este centro, este proyecto no tiene que quedar ahí, sino que insertarlo en el proyecto educativo del centro de la programación general anual, darlo a conocer a los padres para ver que realmente, bueno, para... Pero esto ya no va a pasar hasta el curso que viene. No, es ahora. Ahora ya. Se nos van ya. Antes de junio. Claro, claro, se lo van. Final tiene finales, que ser finales de abril, todo el mes de abril y el principio del mes de mayo. Así que... ¿Y el siguiente proyecto? No, bueno, pues ese es solo de los nenes. Ahora están 7 centros ceutíes, el Colegio Santa Amelia, el Colegio Vicente Aleixandre, el Colegio Rosalía de Castro, el Colegio Federico García Lorca, el Colegio Beatriz de Silva y el Instituto Almina. No sé si me ha olvidado por ahí alguno. El rey Juan Carlos I también. Están preparando el distintivo de calidad del sello de vida saludable. Consiste en que un distintivo que da el Ministerio de Educación a aquellos centros escolares de toda España que en su praxis diaria fomentan la salud en un ámbito multidisciplinar, ya sea a través de las actividades físico-deportivas, ya sea a través de la alimentación saludable, ya sea la prevención de enfermedades de cualquier tipo, ya sea la salud emocional, ya sea la salud y el cuidado del medio ambiente en cuanto que repercuta nuestras enfermedades. Entonces, bueno, pues el año pasado hubo una alta participación, fuimos la comunidad ciudad española que más concurrió, presentamos 10 proyectos y los tuvieron 4 centros. Sí que es cierto que el año pasado fue muy demandado por toda España, pero decirte que los 4 centros que los tuvieron, con unos proyectos modélicos, ahí están. El ministro de Educación les mandó salió un boletín oficial, les mandó el distintivo de calidad. Fueron el IES Ávila, Misti, el IES Clara Campoamor. ¿Algún día te vas a desprender de ese recuerdo? Por favor, pero si mi instituto, ya estoy en una etapa feliz en un momento, pero mi instituto es mi instituto y yo estudié para ser docente, o sea que esto es transitorio y quiero que sea transitorio. Sí que es cierto que es lo más parecido a lo que hace en mi instituto, porque participación educativa, que es lo que llevo yo, y programas educativos interinstitucionales muy dinámicos. Pero por favor, si yo he nacido para ser profesor y yo vengo de un aula y tarde o temprano miré al aula y tan encantado que es lo que a mí me llena. Ya, pero ¿y aguantarías irte a otro centro? Yo estoy en el mío muy contento.
si me tengo que ir a otro centro, yo soy una persona, bueno, las personas que, yo creo que la gente de Ceuta somos muy chicles, nos adaptamos a todo, porque en el momento que te tienes que ir con 17 años a estudiar, fuera de tu casa, fuera de tus padres, después yo también fui un estudiante Erasmus, después hice práctica en el extranjero, después hice la mili de Alférez, quiero decirte que he vivido en tantísimos sitios, empecé en dos colegios maravillosos, que fue el Sagrado Corazón, hoy en día San Daniel, un colegio estupendo, uno de los que ganó el distintivo de calidad, porque hacen verdaderas maravillas, al igual que el Cara Campoamor, el Almina y el Mare Nostrum, que fueron los cuatro obtenidos. Después estuve en el Beati de Silva, un centro que, bueno, acabo de tienen verdad. Es que ten en cuenta que Ceuta, Beatriz, se hacen cosas únicas con respecto a la península. Yo estoy, no de ahora que llevo un año y medio en la dirección provincial, yo llevo con mis alumnos viajando y realizando proyectos desde prácticamente desde que empecé a enseñar, en el 2001. Y cuando comparto programas con otras comunidades autónomas, o voy a congresos nacionales o internacionales y cuento lo que hay en Ceuta, se quedan realmente asombrados. Lo que pasa es que muchas veces no damos valor, o no sabemos venderlo, o no nos damos cuenta de lo que hacemos. Por ejemplo, tú te vas a otra comunidad autónoma X, no sé si es el nombre, hacen tres cosas, y hay una red de escuelas saludable, hay una, y aquí solo con todos los programas del Ministerio, los programas de la Guía Educativa de Ceuta te enseña, con Ecoceuta, con ACEMSA, con el ICD, o sea, nuestros niños tienen múltiples, esa guía educativa, esa, es que lo que se hace en Ceuta, es que incluso, vamos, no es comparar, pero es que no lo hay en otro lugar. Lo que pasa es que a lo mejor esas dos o tres actividades que hacen en, una, en otro, vamos, que la España es muy grande. Que tienen sus méritos, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, en el momento que el año pasado los centros que los tuvieron, hay una parte como, que es como presento un memoria de proyecto, presento una autorización del director provincial, presento una justificación de que se ha hecho la actividad. El año pasado era algo muy novedoso, entonces, claro, muchos centros no presentaron esa parte de currículum vitae que hay que presentar. Este año, que ya, en el momento que ya desde empezamos a hablar de la dirección provincial con todas las instituciones, con todas las asociaciones, con Cruz Roja, con Obimasa, con Consejería de Sanidad, con, para que emitiesen los certificados, claro, este año los centros educativos parten con datos adjuntados por el centro con un montón de cosas que se hacen. Y los mismos centros dicen, oye, David, mira, te lo agradecemos porque gracias a esto nos, tenemos constancia de todo lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho. Digo, eso es lo importante, todo eso nos va a servir por un convenio, ya aprovecho, va a salir, si no la semana que viene, la siguiente. Tuvimos una reunión interinstitucional entre la Consejería de Sanidad, el INGESA, el Colegio de Psicólogos y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación para hacer un programa, en principio, de salud relacionado con la alimentación saludable y prevención de conductas no deseadas con el tema alimenticio. Y entonces, como la primera medida, tuvimos el grupo interdisciplinar baremando qué sería lo mejor allí en Sanidad, y como primera medida vamos a hacer un seminario de formación permanente para el profesorado CEUTI, ya lo aviso aquí, se pondrá, la saldrá la semana que viene. Va a ser un seminario bastante relajado, entre comillas, porque va a ser esparzado, en el tiempo secuenciado, no va a ser 5 días de 4 y media, 10, no. Va a ser, por ejemplo, 2 días en marzo, 2 días en abril, 2 días en mayo, o sea, son 30 horas repartidas y van a participar todas las instituciones que tienen que ver con la salud y con la educación en Ceuta. La Consejería de Sanidad, la consejera estuvimos con Adela, estuvo a bien, por supuesto, colaborar en todo. Entonces, desde Salud Ambiental con Rebeca, se van a dar los programas Soy Agua, Soy Salud, al igual que Espacio Sin Humo, programas súper punteros. ¿Has visto que aquí hay programas tan punteros que es que tenemos una riqueza única? Después INGESA también va a hablar de sus programas educativos y de la problemática con la prevención de bulimia y anorexia. El Colegio de Psicólogos también va a intervenir. La Consejería de Sanidad, no solo en Salud Ambiental, sino también en Salud Alimenticia, van a hablar de los desayunos saludables. La Dirección Provincial va a hablar de los programas que tiene relacionados con la salud y con el medio ambiente, además de las 4 experiencias de los centros educativos ganadores en centros de educación ambiental, que algunos en el distintivo de calidad de sello vía saludable. O sea que va a ser un programa entre diferentes instituciones, INGESA, Consejería de Sanidad, Consejería de Educación y Cultura. Que oye, me acaba de producirse una noticia que no sé si te va a gustar. ¿Qué? ¿Te gusta, te cae bien Javier Zelaya? Hombre, claro, si es mi jefe. Por eso, que te cae bien, ¿no? Me cae genial. Hala, pues lo pierdes, consejero de educación. No me diga. Acaba de pasar, ¿eh? No me diga, consejero de educación y cultura. O sea, Dios.
¿Qué te parece? Pues mira, pues qué me voy a parecer, que me has dejado, fíjate, si es mi jefe de la UPE, ahora consejero, pues mira, han cogido un excelente consejero de Educación y Cultura. Porque además, Javi es, no es que sea mi jefe, es mi amigo. Y además, es un invitado nuestro asiduo. Claro. Lo que pasa es que han depositado todo en ti, te lo largan claro, todo. Claro, entonces me alegro muchísimo porque además había una, el mundo educativo, tiene una experiencia muy dilatada ya en jefe de estudio, jefe extraescolar, jefe de la unidad de programa educativo. Formación profesional. Formación de profesorado. Profesores. Y por otro lado, un historiador nato, fantástico. Conoce muchísimo y un dato sobre más que historia no voy y cultura a de Ceuta. Todo esto es objetivo, ¿eh? Que sí, lo sí, no, no. Y lo que yo iba a decir también es objetivo, porque es que va con el nacimiento, pero no lo voy a decir, vaya a aparecer otra cosa. Nada importante. Javier Celaya, nuevo consejero de Educación. Pues me alegro mucho, me acabo de enterar. De Economía. No, no, yo también. ¿Y quién, o sea, quién de Economía? Kisi Chandiramani. Pues también de ambos dos, ¿vale? Se les felicita. Suben Francisco Alviñana y Fátima, nuestra senadora. Para, yo no sé quién va a ser mi jefe. Pues yo te lo he preguntado directamente porque... Pues a ver, nada, hija mía, fíjate que... Te has entrado aquí, te encuentras que yo esta mañana en la UPE no he estado porque he visitado... a CEMSA, precisamente, para entrevistarme con el gerente para que emitiese precisamente estos certificados del proyecto Vida para los centros educativos que ganaron en su día y lo puedan adjuntar al distintivo de calidad. Y he estado en otros en tres centros educativos, en el Vicente Aleixandre, en el Almina y el Federico García Lorca. Y después me he venido para acá, o sea que yo no he estado hoy en la dirección provincial, me acabo de enterar, así que nada, pues enhorabuena a Javier y... Es que me hacían una pregunta, pero no en este momento no. Bueno, pues don Javier, tenemos nuevo consejero de Educación. Genial. Así que ahora no sé qué jefe te van a poner. Espero que te deje trabajar como Javier te ha dejado. Javi tiene una cosa, es un excelente gestor y porque deja, él sabe la valía de su, vamos, él cuenta con la valía de cada uno de las partes de su equipo y da siempre mucha autonomía y mucha libertad, siempre en aras del bien común o de lo, al menos de intentarlo. O sea que yo me alegro, pero que muchísimo, porque ahora estoy, me voy para allá para... Ahora salgo como ese, vaya. A ver quién es mi jefa, bien, quién tengo yo. A ver qué ha pasado, a ver qué ha pasado. Bueno, pues seguimos con lo nuestro. Bueno, toda esa experiencia también se la lleva Javier a... Ah, hombre, a la claro, que eso es muy importante. Además, las sinergias entre la Consejería de Educación, que yo creo que las hay y las ha habido, pero vamos, y ahora está claro que las va a haber. Esa sinergia entre la Consejería de Educación y Cultura y el Ministerio de Educación son importantísimos, no, son claves. Son claves porque ten en cuenta que Ceuta y Melilla son muy complicadas, porque el Ministerio y las otras comunidades autónomas no tiene competencia nada más que las genéricas, ¿no? Las genéricas en cuanto a legislación, en cuanto a reales decretos, en cuanto a programas de cooperación territorial. Pero Ceuta y Melilla estamos siempre entre dos aguas, ¿no? Somos centros que pertenecen a la gestión directa del Ministerio de Educación, pero después tenemos una Consejería de Educación y Cultura que ofrece 800.000 millones de actividades súper únicas. Y claro, lo que no pueden ir dos instituciones tan importantes en paralelo. No pueden ir en paralelo, tienen que ir en perpendicular e ir al unísono. Nosotros, desde que estamos, al menos yo, la corta experiencia que llevo con los compañeros de la consejería, entre otras cosas, hay convenios bilaterales. Y bueno, y una persona que tiene una experiencia tan dilatada en el Ministerio de Educación, que vaya a la Consejería de Educación, pues yo creo que es más todavía, o sea que... Bueno, también para Kitsi, ¿no? Kitsi Chandiramani de Economía, o sea, eran los dos cargos que quedaban fuera de cobertura, pues ya está cubierto. Así son las noticias. Esas son las noticias, así pasan, fíjate. Eso me decía mi abuelo Pepe, dice, mira, aunque él no era fotoperiodista, más era su tío abuelo, ¿sabes? El primer Arbona, Luis Arbona, se hizo además una de las, hace poco hablé con Barceló, que encontró un reportaje fotográfico más antiguo incluso que el de Bartolomé Ross, del cuartel de la actual Universidad de Granada. Dice, lo he comprado de Luis Arbona. Digo, pues eso es una joya. Pues uno de los cronistas contratados por la Comandante General en uno de los viajes de Alfonso XIII fue Luis Arbona, que ese sí era más fotoperiodista. Ya después mi bisabuelo se hicieron más de estudio, igual que mi abuelo, pero mi abuelo Pepe decía siempre, David, hay que llevar siempre la cámara fotográfica encima, un fotógrafo. Dice, porque cualquier persona te puede pedir una foto. Te puede salir cualquier cosa, pero además te puede salir algo que puede ser noticia y tú servirle a un periódico. Y él siempre, ¿verdad? Como el pobre se murió trabajando,
Él iba siempre con su camarita y digo, y la noticia es eso, eso es el fotoperiodismo. O sea que si ahora hubieras llevado foto, bueno, ya tienes la imagen, ¿verdad? Claro. La cara que has puesto y esas cosas. Yo estoy encantado de que me llaméis, lo único que es verdad que me gustaría tener 8 o 9 kilitos menos para parecer más delgadito en la tele. Pues eso pero me bueno, ¿qué vamos a hacer? A mí eso me preocupa nada y te digo que has adelgazado desde la última. Pues muchas gracias. Así que... Merci beaucoup, como eso, a mí me... ¿Sabes que la tele tenemos que ser, digo yo, es una opinión muy personal, ¿eh? Tenemos que ser como somos en la calle. Y entonces si nos conocen así, nos desenvolvemos así, nuestros amigos saben cómo somos, un mes u otro, uno más delgado y otro, pues aquí tenemos que ser igual. Hombre, es lo mismo. Lo único que, aparte de lo que ya tenemos, la cámara nos pone un poco más, bueno, pues mira, de verdad, es que yo creo que lo que importa no es lo que se ve, sino lo que dicen las personas. Y los que medios, se ven, yo siempre ¿no? digo la misma frase, yo soy muy de frases de clásicos, ¿no? Pero con respecto a los medios de comunicación, a la importancia de la imagen, siempre digo una idea que decía Théophile Gautier, a mediados del 19, que decía, en este atareado siglo, quizás no haya tiempo para leer, pero sí para ver. Y efectivamente, la visión y la imagen extrapolada a las nuevas tecnologías, a los medios audiovisuales, hacen muchísimo. Y a lo mejor en este atareado siglo, fíjate, una frase de mediados del 19 del gran Théophile Gautier, yo creo que es totalmente ideal para comienzos del 21, porque efectivamente en este atareado siglo, quizá no hay tiempo para leer, ¿todo? Yo soy un amante de la lectura, pero es verdad que vamos tú, pero sí para ver, ¿no? Sí, la imagen, el icono, no deja de ser una fuente de información importantísimo. Lo de la imagen que es muy importante, pero como también decía otro viejo refrán, ¿cómo lo era lo del fraile, del hábito? El hábito no hacer fraile. Bueno, pues es muchas veces el hábito no hacer fraile, también descubrimos muchas buenas imágenes con muy malos fondos, que de todo hay en la vida. Hay que mezclar, hay que saber elegir un poco de todo, un poco de la frase que tú nos has dado y un poco del refrán tradicional. Efectivamente. Por cierto, que si te gusta leer, léete la medio despedida que ha hecho Gabriel García Márquez, que resulta que le han detectado cáncer linfático y antes de irse ha querido dejar claras algunas cosas, no se va a ir ya, pero bueno, el hombre ha admitido y ha escrito una carta que merece la pena. Bueno, pues, David, que estamos hablando de todo. Pues nada, y teníamos unos programas. Tú que eres una excelente locutora y sabes que yo te cuente cositas. Y a mí me encanta que me cuentes cosas. Bueno, vale, la próxima, encanta. ¿Cuándo va a ser? Pues cuando tú me llames. No, si es que yo, como pues mira, a ti te salen ofertas... Yo ahora como, ahora voy a la dirección provincial, felicitaré al que era mi jefe, saludaré a los compañeros, mando dos correos que tengo que mandar. Y esta tarde, bueno, también estamos con 50 docentes, había hasta 82, de solicitudes, pero claro, era imposible tanto, de un curso de Mindfulness, que es una filosofía que está cuajando mucho en la sociedad en general, pero en el mundo educativo en particular, sobre técnicas o filosofía de relajación, de inteligencia emocional, de saber vivir el momento, o sea, de precisamente ante este atareado siglo y tú, buscar esas esencias de poder buscar la tranquilidad, la empatía, la asertividad, etcétera. O sea, que yo pues a las 4:30 estoy en la UGR. Qué pena que solo sea para alumnos lo de trabajar en la inteligencia emocional. Son para profe y alumno. A profes también. Profes y alumno, profe. Bueno, pues tendrías que, en un momento dado, abrir un poco más las puertas, porque cuánta gente está necesitada, cuántos estamos necesitados, a mí no me sobra, de inteligencia emocional, que realmente es la que está comandando el barco de este nuevo siglo. Es lo que somos, es lo que somos. Entonces, bueno, pues habría que abrir puertas. Y pues nada, fíjate, 50 docentes se están formando. Bueno, sabes la alegría que me da que ya haya 50 más que van a saber... Lo da el Colegio de Psicólogos, dos. Trabajar con la inteligencia emocional, vivir con ella, 50 menos ignorantes sobre ese tema que va a haber en el futuro. Algo que está viendo, efectivamente. Bueno, pues David, lo dicho, que muchas gracias, que nada, que nos vemos en cuanto tengamos trabajo. Está siempre currando. Lo que te he dicho, sí, muchas gracias, lo que te digo siempre, tú me dices ven, lo dejo y es verdad, todo. Y es verdad, porque hoy tengo que agradecerte, te hemos llamado en última hora y tengo que agradecerte que hayas dejado todo para estar con nosotros, de verdad, David, muchas gracias. Bueno, pues me voy a otra cosa, me voy a hablar de alumnos, porque los alumnos están aprendiendo en todo, y los alumnos de bachillerato del Siete Colinas, ya saben que hace unos días nos visitaron, pero hoy nos ha visitado otro curso. Tenemos dos programas esenciales en la tele, que es el informativo, que es el que veía a mediodía y por la noche, y el programa El Paseo, que es el programa de entrevistas que hace normalmente Beatriz Palomo, ¿vale? Son dos platos que están en aquella zona de la tele. En esta zona, cuando había venido por el pasillo, pudimos ubicar los nuevos platos, ¿vale?
Entonces estáis viendo los platos de deporte, estáis viendo también el de lo nuestro. Fijaros que, por ejemplo, estamos haciendo aquí, con este plato de lo nuestro, estamos haciendo el programa de Salvador Jaramillo, no sé si lo habéis visto alguna vez, que lo hace los jueves. Se ve la gaviota detrás, el cielo azul. Imaginaos que tenemos que hacer un programa de Semana Santa. ¿Cómo aprovechamos espacio? Pues mira, fijaos. Vemos esto y aparece el de Semana Santa detrás, ¿vale? Ok, la mesa obviamente está en azul, no pegaría con la Semana Santa, pero si le damos la vuelta a esto, tenemos ya preparado aquí el panel de Semana Santa. Y aquí exactamente igual, ¿vale? Quitamos esto y lo ponemos y lo prepararemos para Semana Santa, ¿vale? Entonces así aprovechamos el mismo espacio para varios programas. Imaginaos, por ejemplo, que llegan unas elecciones y no tenemos un sitio así amplio para ubicar un nuevo plato. Bueno, pues mira, movemos todos los paneles hasta allí y tenemos aquí elecciones generales del 26J, que fueron las últimas. Pues las próximas se pueden hacer con este panel. Incluso otro programa que queramos, distinto, que no sea de elecciones, pues tenemos este panel también detrás. Pues queremos hacer un programa de charla, de debate, pues se puede hacer utilizando el mismo espacio. Obviamente ya las mesas no nos valdrían porque los paneles no valen, porque son del paseo y, perdón, son de lo nuestro y de Hacienda Hermandad. Pero quitamos todas las mesas, ponemos unos sillones y tú dices, están en un espacio aparte, en un momento tenemos otro espacio, ¿vale? Los alumnos de primero de bachillerato del Siete Colinas visitan Radio Televisión Ceuta. Bueno, pues casi la mitad de la tele habéis visto ya, ¿no? Sí, bueno, hemos ido de paso al cuarto de la radio. La verdad es que a mí por lo menos me ha sorprendido bastante. No sabía que era así y por primera vez que vengo, la verdad es que me ha sorprendido bastante. Habéis visitado la radio, habéis visto algo de redacción también. Contadnos un poco todo lo que habéis visto hasta ahora. La inmediatez con la que se comunica todo, ¿ves? Sobre todo nos ha enseñado lo de la rueda de prensa que había habido hace media hora, que ya estaba redactado y se ha comunicado al instante, lo cual me sorprende. Y a mí, que el mundo de la radio es algo que me encanta, poder transmitir cosas solo con la voz, pues es algo que, pues sí, que choca bastante, ¿no? Pues nada, me ha gustado un montón porque ha sido llegar y me ha explicado muy bien el tema de cómo funciona el tema de la televisión, de cómo se estructura todo, cómo se presenta. Y después nos en el mundo de la radio, que a mí también me gusta un montón la radio, y la verdad es que me parece increíble cómo tienen todo montado, súper currado, y la verdad es que tienen un, vamos, 100% al trabajo, la verdad, y me gusta bastante. ¿Qué diferencia hay de esa tele con esta? Esta es plana, ¿no? Esta es plana, pero ¿qué diferencia hay de pantalla, ha dicho alguien por ahí? ¿Qué pantalla? Exacto, esto es 16 novenos. ¿Sabéis cuál era la otra? 4 tercios, ¿vale? Teníamos un margen así para trabajar. Hacías una entrevista y ocupabas toda la pantalla. Ahora ocupas toda la pantalla, pero aquí también hay información. Esto es el aire. Esto es el aire. Si yo voy a hacer una toma y levanto mucho la cámara, a mí no se me puede ver aire aquí. Por tanto, la cámara ajustadita, ¿vale? Si yo voy a hablar a cámara y necesito informar a la gente, el cámara se va a colocar ahí y mi aire va a estar donde yo miro. Miro a cámara, no a mi aire, pero esto es información también. Por tanto, si ella va a hacer una jornada donde presenta, pues no sé, una jornada contra la lucha, la violencia de género, ha hecho un cartel muy guapo, a ella cuando le vamos a coger el corte, la colocamos en la pared donde esté el cartel y el aire lo colocamos aquí, ¿vale? El cartel aquí. Y ella dirá, pues son una jornada y en pantalla saldrá ella mirando con su aire en el cartel. La podemos poner aquí y el aire tenerlo aquí. Lo que no podemos hacerlo así. La espalda al aire nunca, ¿vale? Por tanto, esto es información. Vamos a hacer una conexión en directo. Carlos Coronado, en medio. Porque soy yo el que va a hablar con el presentador, ¿vale? ¿Qué te parece lo que es este espacio? Pues la verdad es que me gusta bastante. Y eso de que puedan cambiar de diferentes tipos, lo veo bastante bien. Bueno, de vosotros, me da a mí que alguno de vosotros vos podríais, digamos que en un futuro, dedicar profesionalmente a la radio, a la tele, ¿sí? Yo siempre he pensado en que si algún día falla cualquier cosa, la radio me parece un buen sitio, no sé, siempre me han dicho que tengo voz
de locutor de radio. Y mira, pues no estaría mal. O sea, que te ha gustado eso, sí. ¿No? ¿Y a ti qué tal? Porque no me hablas a mí, le hablas a la cámara directamente, ¿eh? Nada, pues... nada, me gusta mucho el mundillo de la radio, pero el tema de manejarla y la televisión también, porque el mundo audiovisual me gusta bastante, pero vamos, que si en un futuro se puede, pues voy para adelante, vaya. Pero vamos, que yo estoy convencida de que tú delante de la cámara siempre, ¿no? Hombre, sí, ¿por qué no? Oye, gracias por visitarnos, chicos. Nada. Espero que os guste todo lo que queda por ver todavía. Gracias. Cada año desperdiciamos un 45% de las frutas y hortalizas que producimos, el equivalente a 3.700 millones de manzanas. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas luchamos contra el hambre en más de 60 países, porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Comprométete. Bueno, pues seguimos nosotros. Si se ha ido o el que ha perdido el jefe, porque David Arbona ha perdido su jefe, porque va a pasar a ser, ya es consejero de Educación y Cultura, pues tú también pierdes, no, tú ganas jefe, tú cambias jefe. Sí, José Antonio Larco, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se acaba de conocer el nombre. Sí, yo me acabo de enterar justo cuando entraba en la televisión. No tiene relación, ¿no lo conoces? Bueno, Javier, lo conozco, sí. Pero, no te pido un examen. Lo conozco de hola y adiós, no tengo mucha más relación personal. Y sí, es verdad que le hemos invitado a algún acto de la biblioteca a leer poemas, por ejemplo. Creo que la última lectura de poemas... Sí, ¿verdad? No sé, la última o la anterior. Memoria, en una de ellas estuvo. En Flaca, estuvo en algún acto de la biblioteca, sí que ha estado. Y es lo que lo conozco, pero bueno, a partir de ahora pues lo conoceré más. A partir de ahora lo vas a conocer un poquito mejor, un poquito mejor. Bueno, pues ayer se decía adiós Rabea Mohamed y ya hoy tenemos a Javier Celaya. Habrá que ustedes ahora miran el informativo y ya les contarán todos los detalles. ¿Y nosotros de qué vamos a hablar? De Miguel Ávila, ¿no? De libros y de presentaciones, como... Pero bueno, si lo veo... De Miguel Ávila, claro. Pero mira, lo veo pasear, lo veo... ¿Y a qué hora escribe? ¿Va a trabajar? ¿Esto cómo se hace? No lo sé, pero no para. Desde 2011 hoy me he tomado la molestia de contar. Ah, ¿no? Lo has contado, menos mal, sí, gracias. Desde 2011... Pues yo lo he intentado, pero... Solo, y ha hecho algún libro más que no ha presentado aquí, que lo sé... solo en Ceuta ha presentado siete, es decir, siete libros que hemos presentado en la Biblioteca Pública del Estado, ¿eh? Poemarios, loquinaria, teatro breve, en fin, en esto desde, yo digo, desde 2011, y sé que hay algún libro de poemas más que no se ha presentado aquí, ha participado en la antología que hicimos de la poesía ceutí, además no solo ha participado, sino de las almas de ese proyecto. Bueno, pues desde luego, aparte de pasear el perro, debe hacer otras cosas. Lo que no sabemos a qué hora lo hace, pero... Pasear el perro. ¿Qué? Miguel Ávila, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Con ese mogollón de producción que llevas. Yo creo que el hecho de pasear a mi perra... Es perra, perdón. Me imprime energía creativa, por decirlo de alguna forma. Sí, porque vas mirando todo, ¿eh? Te vas fijando en todo. Vamos filtrando, captando, empapándonos de realidad que es muy necesaria, sobre todo tal y como está el patio actualmente, ¿no? El patio está complicado. ¿Estás para escribir un poema del patio o no? Por supuesto. ¿Sí? ¿Lo harás? Sí, he escrito muchísimos poemas del patio. Sobre el patio he escrito mucho y en este libro hay algunos dentro. ¿Hay alguno? Sí. Bueno. Galería de espejos. ¿Ahí has visto mucha gente en esos espejos? Efectivamente, lo que mira el poeta es verse reflejado de alguna manera en todo lo demás. En todo lo demás y en todos los demás. Los demás. Por eso cada poema es como una especie de espejo, ¿no? En el que se refleja pues, bueno, pues entes, realidades, hechos, todo lo que es lo que el poeta, el escritor, pues percibe en su cotidianidad, en su día a día. Y percibimos muchas cosas. Los poetas de antaño nos enseñaron muchas cosas después de mucho tiempo, bueno, en su momento lo harían, pero otras generaciones hemos recibido esa información, formación, que dejas tú como crónica, porque al final el poeta es un poco el cronista también, ¿no? En pocas palabras. Sí, 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 sí. Es decir, no solamente tiene que ser cronista de los, como yo digo alguna vez que otra, evanescentes atardeceres, florecillas del campo. Que está muy bien. Que está todo muy bonito y muy bien, pero esa no es la realidad. La crónica de la realidad, parafraseando aquello de Vázquez Montalbán, no deja de ser una crónica de la sentimentalidad y una crónica de lo cruel que es esta realidad, ¿no? De lo contradictoria que es y de lo canalla que se muestra tantas veces y tal. Esa también es la voz del poeta. El poeta
le tiene que dar voz a los que no la tienen, a los que le roban la voz, se la machacan todos los días. Además, no está muy lejos de aquí, ¿eh? ¿No? No. En absoluto. ¿Muy cerca? Sí, los que intentan, digamos, llegar a la tierra prometida. Vivir de otra manera, ¿no? Vivir de otra manera, vivir con dignidad. Los que no se pone una venda en los ojos, precisamente para tapar, insisto con la palabra, la realidad, sino que abren bien los ojos y se dan cuenta perfectamente que la realidad, bueno, pues en todo caso, sin ánimo de querer parecer marxista, hay que transformarla. Uno tiene que pretender parecer nada, pero cuando yo vi ayer las imágenes, o antes de ayer, las imágenes de estas personas que venían, que acababan de cruzar y cantaban, sujetando nuestra bandera, cantaban libertad, libertad, cuando vienen a ser recibidos, recluidos, llamémosle como quiera, a otro lugar del que no se sabe cuándo van a partir, dice uno, caray, para algunas personas, qué poquita es la libertad, qué poquita es la felicidad, qué poquito le dura todo, ¿no? Enteramente, y a veces pues cuando se nos estropea la lavadora, pues cogemos una depresión de caballo. Es decir, que la diferencia es... Ya, aprovechando que habláis de este tema, venga, habla. Por anunciar algo que no está anunciado y se va a producir, sí, esta tarde, antes de la presentación del libro de Miguel, a las 5 de la tarde, uh-huh, en la Biblioteca Pública del Estado, el CETI va a presentar una exposición. Te iba a preguntar ahora, ¿eh? Ah, bueno, es pero que... Pero ya, ya, nada, ha sido a las una cosa de la absolutamente, tarde. Absolutamente... A las 5 de la tarde, inauguración. No, no, yo me enteré esta mañana, es decir, porque me han llamado, nos llamaron anoche. Miradas. Sí, junto con Miradas, mm, porque estaba pensado, pero parece ser que hay un traslado importante, es que se masivo. Se va el siguiente traslado. Efectivamente, de inmigrantes, y hay muchos que han participado en esta exposición, y ellos querían adelantarla de alguna manera que pudieran verla al menos. Y bueno, pues hemos tenido que, deprisa y corriendo, organizar una exposición para unos cuantos días, de manera que se pudiera ver. Yo le dije que sí, que no había problemas, que... Esta tarde a las 5, ¿eh? A las 5 la van a inaugurar, efectivamente. Digo, para quien, ya que habláis del tema, ¿no? Sí. Y ha salido, pues, esa exposición que junto con Miradas... ¿Has visto las fotos? No me he dado, porque claro, la deben estar montando. Estaban en este llegando momento, ahora. Claro. Es que nosotros, sí, hemos visto solo una, tampoco nos han podido mostrar más. Yo no he podido verla, porque cuando he venido para acá, estamos acabando de empezar a montar. Que prácticamente van a montar, terminando de montarse, va a abrir la exposición. A las 5, a las 5. Con la premura. Ya nos podemos ir esta tarde a la biblioteca, nos vamos, sí, a las 5, vemos la exposición, nos tomamos un... A las 5 la inaugura, no, va a estar puesta varios días. Es decir, bueno, no, pero nos tomamos un cafetito alrededor y aguantamos hasta qué hora, Hasta las 8, hasta las 8. Aguantamos hasta las 8 que llegará, hoy no hay fútbol ni nada, ¿no? No, hoy no hay fútbol. Hoy es todo para Miguel. Hoy, bueno, hay fútbol, bueno, siempre hay fútbol, hoy es Europa, sí, líder, pero vamos, que no es un fútbol tan importante como la Copa de Europa y esta cosa, fútbol hay siempre. ¿Te gusta el fútbol, Miguel? ¿Ves el fútbol? Sí, un futbolero, pero vamos, total. ¿Sí? Me apasiona el fútbol, he jugado al fútbol. Me gustaría volver a tener 15 años para volver a jugar al fútbol. Pues hoy es el Roma-Villarreal. Me encanta jugar al fútbol. No, creo que tengo entendido que tengo que presentar un libro de poesía. Pero esta tarde lo vas a poder, ¿no? Y de hecho le he dedicado un poema que se publicó en una antología de Visor, Poesía y Fútbol, un balón envenenado, a David Beckham. David Beckham, es decir, un día, pensando en David Beckham, digo, este hombre no es eternamente feliz. La mirada tiene algo. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Y entonces empecé a escribir papá y me salió el poema sobre David. Hay algo que me gustaría decir sobre Miguel, ¿no? Porque vamos a hablar del poema. De, no, es algo sentimental. Que digan otras cosas. Miguel decidió, dado ya nuestra larga relación desde 2011, él viene colaborando, no solo ya en presentar sus obras allí, sino ha colaborado en diversas actividades de la biblioteca, especialmente las poéticas y tal, decidió que fuéramos su biblioteca de referencia, ¿no? Sí, señor. La única biblioteca del mundo que reúne todas las obras de Miguel, porque él ha tenido la gentileza de donárnoslas, ¿no? Al menos dos ejemplares de cada obra suya, es Ceuta, son ya 32 referencias las que hoy me he mirado con este nuevo libro, que todavía no está en el catálogo, hoy hasta la mañana. Hoy te has reestudiado, ¿eh? Hoy ha dicho hay que ya me está ganando. 32 referencias de su obra, que son muy diversas, desde poesía, teatro, loquinaria... Perdona, ¿cuáles son las que no has presentado aquí? Ensayo, bueno, muchas, claro. Porque... Es decir, depositaria de, esta época, vamos, de mi obra literaria, ensayística, en la Biblioteca de Ceuta. Porque qué mejor que una biblioteca que sea depositaria. Ajá. Después sí hay amigos íntimos y tal que siguen mi trayectoria, ese único lector que uno tiene, que lo mismo te está engañando. Lo mismo le pones la portada, pero el contenido es otro, ¿no? Sí, venga. Sí, sí, eso.
Me decían otro día, ¿cómo escribes tanto? Seguro que lo que hace es coger y cambia la portada y el título. Doy fe que no, porque yo no suelo leer sus poemas. Doy fe que no es así. Fe que no. Y bueno, sí, efectivamente, la Biblioteca de Ceuta es depositaria de toda mi obra y tal. Libros. Pues sí, hay varios libros que están por ahí, como se suele decir en términos coloquiales, rulando. Hay un libro en Marruecos que lo han traducido al Tamasig para presentarlo como un proyecto de traducción bilingüe al Tamasig, ¿no? Uh-huh. Ahí hay uno. Hay otro esperando pacientemente, aguardando a ser publicado en Puerta del Mar en Málaga, lleva ya un par de años, que es la continuación del Sueño de Argos. Hay otro que me están publicando en Zamora. Caray, qué disparo, y hay, ¿no?, un libro de interferencias lingüísticas, un trabajo de investigación que te hablé mucho, largo y tendido de ese trabajo y tal, que fue aprobado por el Ministerio en ayuda a la edición, y estimo, vamos, que si no me voy a pelear con los editores, pero para mayo tiene que estar publicado. Bueno, pues es verdad, tienes 32 y hay perdidos 3. Y los que vienen, evidentemente. Estás en otro ya, imagino, ¿no? Pues estoy en dique seco. Sí. Sí. Qué extraño, ¿eh, Miguel? Estoy ahí esperando a que se me aparezca el ángel de la buena palabra, y a veces es necesario entrar en dique seco. Se están moviendo, digamos, por mi horizonte de sucesos neuronales, se podría decir así. Continúo una cuarta serie de teatro, tengo muchas ganas de seguir escribiendo teatro. La poesía tiene que esperar. Son muchos libros ya de poesía, tengo 23 libros, 24 libros de poesía. Y especialmente sí he pensado, además un compromiso que tengo en reunir de alguna manera pues todos los relatos que tengo, que no son pocos, y bueno, pues ¿por qué no? Publicar un libro de relatos. No estaría mal. Emilio Aragón, ha presentado ayer uno. ¿Sí? No. De relatos, sí, por aquí, tú sabes, ¿no? Bueno, aquí todo el mundo escribe. Aquí todo el mundo escribe, ¿no? Bueno, no sé si es bueno o es malo, que no lo he leído. Claro, habrá que leerlo, no vamos a leerlo. No puedo decir nada porque solamente vi cómo lo presentaba, y decía algo así, como que bueno, tenía muchas cosas escritas, por eso me lo ha recordado. Sí, lo que pasa es que la y un día decidió unirlo. Tiene mucha tendencia a asociar nombres famosos con bueno, es que yo no sé libros, si serán relatos. Porque probablemente venden por el nombre, no tanto, sí, como por... Claro. Eso últimamente está muy extendido, ¿no? Sí, es verdad. Igual es una suma de guiones de series o de bueno, qué. No, lo mismo, a lo mejor de aquí a día 20 años el premio Cervantes se lo dan a Belén Esteban. Bueno, eso sí que es probable, ¿no? ¿Verdad? Tal y como está el patio, sí, también, ¿verdad? Esperemos que no. Hasta ahora, con todo el respeto, doña Belén. Ha mantenido un nivel importante de calidad y esperemos que siga primando la calidad de la entrega del premio, ¿no? Yo, en general, la lista del premio Cervantes creo que es toda ella, en su inmensa mayoría meritoria, ¿no? ¿Habéis leído alguna vez algo de Belén, de esto que ha hecho? Yo estoy loco por tener ese libro y leerlo. Sí, no, y no ha sido por eso. Yo no he leído nada de... Me ha caído en mis manos. Yo es que no lo he tenido cerca tampoco. No. Pero, bueno, ahí está. Bueno, a ver, volvamos. que esto me gusta. Esta tarde, a las 8. A las 8 de la tarde. El partido es a las 7, el Villarreal-Roma, o el Roma-Villarreal, que no sé cómo se dice, bueno, que no tiene importancia. Que nos vamos a la biblioteca. Primero vemos la exposición. Además, la Roma le metió 0-4 Villarreal, está complicado, no, que el Villarreal imposible remonte, pero bueno. Está enterado el tema. Yo no, nada de fútbol. Nos vamos nada a la biblioteca a las 8 de la tarde, a la sala de son múltiples. Pues bueno, pues a acompañar a Miguel en la presentación de este nuevo poemario, Galería de los Espejos. Y bueno, pues a disfrutar un rato con sus poemas y luego pues quien quiera pues tomarnos una caña. Y además a divertirnos, porque Miguel es divertido, hay que seguirlo. ¿Cuántos poemas tienes encierras en este libro? Ni lo ha mirado. Yo creo que 50. Sí, aproximadamente unos 50. ¿50 caras, 50 nombres, 50 espejos? ¿Cómo es esto? Sí, 50 espejos, 50 nombres, porque cada poema tiene un título, ¿no? A ver, dame un par de ellos. Pues mira, te voy a decir El gallo del chorrillo, es uno de ellos. Es decir, Ceuta está muy presente en mi poesía, ¿eh? Desde que llegué... ¿Nos lo lees? El gallo del chorrillo, además, sí, lo escribí en un momento en que iba con mi perra, que es mi alter ego. Totalmente. La gente va a pensar cualquier cosa. No, no, que no piense la gente nada. Lee el poema que se porque la casa, la ciudad está llena de gente con perro. A ver, ya. Venga, aprovecha. Lo que pasa es que mientras que está el perro dando vueltas, él está mirando la cara de no sé quién que le está inspirando no sé cómo. No. Yo iba caminando, es que tengo que contar la historia. Venga, cuéntamela. Yo iba caminando con mi perra.
como un Cora. Y entonces, pues nada, era un día tan espléndido que me vino el poema directamente. Total, yo siempre apunto los primeros versos, llevo siempre recados de escribir y después pues ya retomo el soplo que me viene de las musas, por decirlo así, y escribo el poema. Total, que iba por el paseo este del Chorrillo, ¿no? Y allí me di cuenta de que hay un gallo, había un gallo cantando, cantarín, rodeado de gallinas, ¿no? Digo, ¿y qué hace aquí un gallo rodeado de gallinas? Total, que me vino directamente el poema. Y se lo dediqué en su momento a mi alumno del Instituto de Siete Colinas, donde di clase de tercero F de la ESO de entonces, de aquel curso escolar. Este lo recogí, este poema, para este libro expresamente, ¿no? Se titula El gallo del Chorrillo. Además, era el Día de la Mujer Trabajadora, el día 8 de marzo. ¡Uy, qué presión! Bueno, oliendo. A ver. ¿Eh? A ver por dónde sale el gallo. Bueno, ¿lo leo? Venga, claro. Sí, venga. Hombre, por Dios, ahora no me quedo con la gana. Espero y confío que ningún gallo se dé por aludido. No, yo también. Dice, el gallo enhiesto canta frente al chorrillo. Canta el gallo y en derredor un coro de gallinas picotea la tierra urdida con hojas de eucalipto. La mañana se muestra generosa como el mar, tranquilo y quieto, que en destellos de luz nos invita a tumbarnos en la arena gris de la breve playa. Cora y yo pasamos camino del más allá con la clara determinación de vencer al tiempo y dar así por terminada nuestra marcha. Pero el tiempo es obstinado, igual que nuestros pasos, y a las patas y los pies se nos pega como un cangrejo persistente. Hay que seguir. No detenerse nunca. El gallo cacarea diciendo, aquí estoy yo y conmigo las sumisas gallinas. El que quiera guerra la tendrá. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día para todas. Tan solo un día da más bien para muy poco. Hemos llegado al punto de no retorno. El camino se alarga y se alarga hasta perderse en la espesura. Hoy hace un día espléndido y el gallo del Chorrillo no para de cantar. ¿Eh? No, no, sí. Lo había leído. Pues hay que entenderlo. ¿Eh o no es? Es duro, ¿eh? Sí, es duro, claro que es duro. Por vale, supuesto. Nos hemos reído con el gallo del Chorrillo. Sí. Pues es verdad que hay un gallo. Yo suelo correr, pasear mucho por allí. Lo he encontrado muchas veces por allí. Que te lo que no sé si el gallo sabe cuando corría, para qué ya no ha corro servido. Tanto. Igual el gallo no sabe para qué ha servido. No, el gallo no, igual no se sabe. Cree que solo para. No, el gallo sigue gallinas. Siendo gallo. Toda la vida siempre ha habido gallo. ¿No? Por donde vaya está todo lleno de gallo y de gallinas, evidentemente. ¿Hay más gallos que gallinas o hay más gallinas que gallos? Desgraciadamente hay muchos gallos. Y gallos a los que se les va el pico. Demasiado, ¿eh? Lo comentaba contigo y tal. Es decir, habría que neutralizar esos gallos de alguna manera. Quizá a través de la educación es como hay que neutralizarlos y bajarlos del pedestal en el que se encuentran como gallos soberbios, pagados de sí mismos, ¿verdad? Que piensan que la mujer es de su propiedad. Hoy, por ejemplo. Hemos tenido... No, pero hemos hablado de la aceleración que este año está... Llevamos muy poco de año y ha habido muchísimo. Pero es horrible. Creo que se están acelerando. Me ha dado la impresión, ¿no? Estos días. Yo tengo la impresión de que hay un grupo que está manipulando el tema y está a ver quién gana, ¿no? Porque esto no es normal. No es normal. Esto ya no es normal, no es un caso. En cinco días, cuatro. Bueno, y hoy dos chavales, dos niños, un español casado con una. Voy a decir rusa, pero no estoy segura. Alemana. Ha matado a los hijos. Matado a sus hijos también para hacerle daño a ella allí en Alemania. Bueno, y la explicación es esa. Le toca a los niños al padre, pues está separado, y ya le avisa él de que cualquier día le hago algo a los niños para hacerte daño a ti. Y ha matado a sus dos hijos. O sea que, un sevillano, residente en Alemania. En fin, que estas cosas pasan. Bueno, nos hemos venido un poco abajo, pero yo estoy segura de que esta tarde la presentación... Miguel nos hace disfrutar de su trabajo y de su libro. Ha empezado con un gallo y hemos terminado hablando de mujeres muertas. O sea que fíjense la profundidad, ¿no? Lo importante de lo que escribe. ¿Te ha dado tiempo a leerlo? Sí, me lo he leído entero. Me gusta mucho la poesía de Miguel y cada entrega me la leo. Me he leído todos los poemas. Hace algunos días ya, porque el libro lleva en mi mesa desde diciembre o enero, no recuerdo ya exactamente, cuando fijamos la fecha, y ya hace algún tiempo que los he leído, pero sí, he
leído todos los poemas del libro. Me gusta mucho el libro. Pues Miguel, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Esta tarde a las 8 en la Biblioteca Pública del Estado. También va a estar el gallo, estoy convencida. Seguro que aparece alguno. Alguno, a lo mejor, espero que sea de los que no se le vaya el pico, pero si se les va, algo aprenderá. Habrá que neutralizarlo de alguna manera. Pues venga, a neutralizar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos en busca de carnavales, que están a la vuelta de la esquina. También está la cuaresma, pero ya saben que está todo liado. Bueno, estamos aquí para contarles que esta semana vamos a estar con la ruta de los ensayos. Antonio, 10 agrupaciones de Ceuta, vamos a pasar por 10, muchas agrupaciones, vamos a ir por todos los locales de ensayo para ver que nos, las que primicia y el gustillo. Vamos a empezar a saborear el carnaval de nuestra tierra. La verdad es que sí. Van a ser este día 21, 22 y 23, tres programas con esas 10 agrupaciones. Oye, que después digan que no hay nivel en Ceuta y que no hay carnaval, pues 10 agrupaciones, ¿qué queremos? Verdad que sí. Manolo, con grandes amigos, lo hemos pasado muy bien. Bueno, la verdad es que como en casa en todos sitios. Claro, la verdad es que donde vayamos, ya lo sabemos por experiencia del año pasado, donde vamos, la verdad es que nos atienden fenomenalmente bien, todas las agrupaciones. Y bueno, y como comentaba Antonio, a ver qué nos van a contar este año, a ver qué nos depara el carnaval 2017, que creo, según me llega a mis oídos, que la cosita va a estar muy bien, temas de ley y tal. Vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Pues muy bien, y también le recordamos que estaremos en La Mejillonada, pero eso va a ser, como lo decimos, día 21, 22 y 23, martes, miércoles y jueves, como siempre aquí en Radio Televisión. Vamos con un poquito de lo que vamos a ver esta noche en el programa especial de carnavales. Me parece que hoy además estoy oyendo algo que no viene a cuento. Vamos con las agrupaciones. Es uno de los mejores locales que hay en Ceuta. Tenemos unos buenos productos. Intentamos de que nuestro cliente... cambiar en que se ha convertido todo por el mero hecho de tener poder y poder controlar el mundo de consumismo en el que vivimos. Sí, por ser más grande y poderoso. Tiene su redoble para que llegue siempre a buen puerto, siempre con el mismo olor a sal, con el levante lo voy a dar, y mareaico por tanto viento, y navegando por sus mares, al revés de los compases, tan nuestro, tan nuestro, tan nuestro. Yoga, hago mucho reiki que me relaja y que está de
digo, ¿qué hace María José? Ahí parada, la pobre mía. Bueno, pues te la hemos pillado haciendo algo que luego nos va a contar, porque tiene el micrófono en mano. Vamos a cambiar de tema, sin alejarnos demasiado, de la Biblioteca Pública del Estado, porque mañana, hoy tenemos la cita con Miguel Ávila, ya sabe, la presentación de su último libro, Galería de Espejos. Y mañana, ¿qué hacemos, Lola? ¿Dónde nos vamos? Pues mañana vamos a celebrar el Día de Juan Huarte de San Juan, que es el patrón de la psicología. Uh-huh. El Colegio de Psicólogos lo vamos a celebrar en la biblioteca, como tú dices, y aparte de darle premios a dos personas que creemos que han hecho mucho por la psicología, una de ellas Vivian, que está aquí conmigo, que fue la primera decana y una de las fundadoras del colegio, y luego tiene una trayectoria ha pasado por todos los cargos, secretaria, vocal, decana, hasta en todos los sitios, y otra al consejero Jacob Achuel por apoyarnos en poner al servicio de la ciudadanía la psicología en las situaciones de crisis y emergencia. La primera persona que ha pensado que esto es importante, que cuidar la salud mental en una situación de emergencia es tan importante como cuidar la salud física. Por tanto, en junta decidimos que merecía su reconocimiento. Y también presentaremos el convenio que tenemos firmado con la ciudad para situaciones de emergencia y catástrofe. Lo queremos presentar públicamente para que la ciudadanía y también los intervinientes, que son los que pueden tener, digamos, puede seguir el protocolo para pedir esta asistencia, sepan en qué situaciones se puede solicitar y cuál es el procedimiento. Y también vamos a presentar una guía de buenas prácticas de violencia de género que ha hecho el Consejo General de la Psicología, con recomendaciones para los profesionales que trabajen con víctimas de violencia de género, con madres. Pues de esto no sabe nada Vivian, porque es un tema que no lo ha tocado nunca. No, nada. Y entonces le rebala. Vivian Berro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tu colegio te premia, tu colegio te reconoce. Eso no pasa siempre. Pues la verdad es que no. La verdad es que además me siento un poquito así extraña, porque no es algo habitual que te reconozcan y que te premien por el trabajo, además desinteresado, es decir. No, pues nadie puede decir, es que es su trabajo y para eso cobra. Es el Colegio Profesional de la Psicología de Ceuta, en el cual tengo el orgullo de haber participado en la creación, en el crecimiento de este colegio y en la consolidación del mismo. Entonces quiero agradecer a la Junta actual, con Loli, su decana, al frente, pues por haber querido darme este premio de Juan Huarte de San Juan, uno de los padres de la psicología, y decir que me siento realmente orgullosa de haber participado en este colegio profesional. Creo que tiene mucho mérito, que ha logrado visibilizar, yo que vengo del ámbito de la mujer, la clave está en visibilizar, y ha logrado visibilizar el mundo de la psicología, reivindicar la importancia de esta profesión, el papel tan importante que estamos jugando en la actualidad y que todavía nos queda por seguir jugando en todos los ámbitos. Este convenio, muy bien este reconocimiento. Es importante dar respaldo a aquellas instituciones y personas que colaboran en la consolidación y la presencia de las diferentes profesiones y disciplinas. Y gracias a este convenio de atención psicológica especializada, los psicólogos van a tener una presencia muy activa en las situaciones de emergencias, crisis y desastres. Por otra parte, intervenciones que son fundamentales, porque es muy distinto pasar por un trauma con un acompañamiento y una intervención profesional que pasar por un trauma completamente solo. Eso tendría secuelas a lo largo de nuestra vida que se pueden evitar y paliar con una buena intervención. Por lo tanto, reconocido y merecido este premio también. Bueno, pues dos premiados para la jornada de mañana por parte del Colegio Profesional de Psicólogos, Jacobo Achue, que como todo el mundo sabe, es consejero de esta ciudad y os ha prestado mucha atención, ¿no? Entonces os ha dejado participar y estáis en esto. Sí, un poco porque no está porque no ha podido venir. Desde el primer momento que el primer contacto con él fue la jornada de emergencias nacionales que hicimos en Ceuta, uh-huh. Y desde ahí hubo una estrecha relación y una sensibilidad con que la psicología tenía que estar ahí. Y entonces, pues... Vivian, y también Vivian, como ya acabamos de decir, Vivian Berros, que ahora mismo
¿cómo se dice? ¿Técnico del CAN? ¿Cómo te digo? Porque ya no sé por dónde vais, ¿eh? De allá, con tanto cambio de cargo. Ya no me atrevo a decir. Bueno, los cambios son a nivel político. Yo, que sea, pero luego yo soy funcionaria, yo soy funcionaria. Bueno, vale. Muy bien, la responsable del CAN. La jefatura de servicio es la que me corresponde. Bueno, pues, ¿de verdad que te esperabas? Pero que... de lo que me siento orgullosa es de ser psicóloga. Realmente yo la plaza que saqué en el ayuntamiento, la oposición que gané, fue de psicóloga para el ayuntamiento. Me destinaron al Centro Asesor de la Mujer. Pero básicamente mi trayectoria y mi ejercicio profesional ha sido dentro del ámbito de la psicología. Donde yo me he sentido realmente a gusto es en el ámbito de la consulta. Con la persona que entra por la puerta... ¿La has llevado o la sigues llevando? Es que yo la sigo llevando. Reconozco que mi mejor etapa y mi época más feliz fue cuando solamente llevaba la responsabilidad del departamento psicológico. A partir del año 2001 me nombran jefa de servicio y tengo que combinar la jefatura de servicio... Pero nunca la abandonas. Nunca jamás yo he dejado el departamento, porque eso es lo que a mí me da la vida y lo que me da el contacto y lo que me hace sentir a gusto y feliz con lo que yo realmente deseo, que es desarrollar mi profesión de psicóloga. Entonces jamás he dejado las consultas y he combinado lo que es la jefatura con el tema psicológico y además lo he complementado en el Colegio Profesional de Psicólogos. Y a eso voy. Sí. A eso voy. ¿Te esperabas cuando eres fundadora, primera presidenta, te esperabas que este colegio se consolidara como está ocurriendo? Hombre, cuando uno empieza, yo qué sé, tiene muchos miedos, ¿no? No significa que dudes del que venga detrás ni nada, sino que, bueno, todos los principios son más o menos duros. Hombre, yo me consta que me aprecian, además me lo han ido demostrando. No, pero ¿tú qué sentías? Yo pensaba, por aquella vorágine... Por la edad, porque tú sabes que es una manera de llamarte a lo mejor mayor, no lo sé. Alguien me dijo el otro día, ¡ay, te han hecho mayor, te han llamado mayor! Le digo, hombre, no, yo creo que algunos méritos tengo en el colegio de psicólogos. Hombre, me parece que por la edad efectivamente, precisamente, ¿no? A ver, yo, si me permitís, yo no estuve en el inicio, pero yo me imagino que aquello tuvo que ser un trabajo, claro, ¿no? Una labor para poner en marcha todo eso. ¿De aquí qué va a pasar? ¿Y esto cómo va? Y los contactos, y la legislación. Fuimos un grupo. Fue muy interesante, nos llamaron del Colegio de Abogados, que había una unión de colegios profesionales, en esa época estaba mi suegro, Menajén, de decano, y entonces, Vivian, ¿os interesa crear un nuevo colegio profesional? Porque hay interés de que haya más colegios profesionales que se unan a esta unión de colegios profesionales para defender un poco los derechos del ámbito de los profesionales liberales. Entonces me pareció fantástico y empezamos con el teléfono, llamé a todos los psicólogos y psicólogas que conocía, llamamos Jorge Cruz, Jesús, Rosa Román, Fernando Calvo, que estaba en el Ingesa, en fin, Trini, yo llamé a todo el mundo y nos reuníamos en el Colegio de Abogados. Y ahí nos reuníamos y bueno, el tema de compartir, debatir, y empezamos con todas las gestiones. Primero había que segregarse del Colegio de Andalucía Occidental, contactar con la Junta Estatal, vinieron de la Junta Estatal aquí a Ceuta, convocamos una asamblea con todos los colegiados, ellos nos informaron de todos los pasos que teníamos que dar, iniciamos todos los pasos, elaboramos estatutos, buscamos local y todo eso, el grupo iba creciendo. Teníamos localizado a todos los psicólogos de Ceuta, ya éramos más de 40. Entonces convocamos la asamblea constitutiva, previo el acuerdo a nivel nacional del decreto que creaba el Colegio Oficial de Psicología, y bueno, pues en esa Asamblea General ya fuimos con una candidatura. Yo lo cuento mañana, mis palabras de agradecimiento, yo no iba a ser la decana, yo estaba embarazada de mi hijo, pero en ese día que se aprobaba la creación del colegio, el que iba a ser decano, Fernando Calvo, le destinaron a Toledo, y justo 10 minutos antes de la Asamblea me voy. Nos quedamos todos, ¿cómo te vas a ir si eres el decano? Que me destinan a Toledo. Y automáticamente todos, no sé por qué, les salió de manera espontánea y me miraron a mí. Y yo les decía, pero yo, ¿cómo voy a ser la decana? Conclusión, que me tocó ser la decana, pero muy bonita la etapa de reuniones y a partir de ahí ya grupos de trabajo, áreas de trabajo, representación a nivel nacional, acciones formativas, convenios, bueno, eso ya lo comenta Loli. Y la verdad, sobre todo, la alegría y el espacio de reunión y de encuentro entre compañeros, porque muchas veces es bueno vernos las caras, compartir inquietudes, y desde luego la unión hace la fuerza. Nuestro anterior decano, Juan, venía aquí. Nuestro colaborador querido. El psicólogo responde con una sección. Nuestro psicólogo de cabecera. ¿A qué es importante e interesante que se conozca qué sentido y qué utilidad tiene? Pues la verdad es la psicología.
no se le, yo siempre terminaba diciendo que había que poner un psicólogo en nuestra vida. Sí. Todavía no hemos aprendido a hacerlo, pero yo creo que cada día se hace más imprescindible, ¿no? No hay que estar loco para ir a un psiquiatra ni para ir a un psicólogo, no hay que sentirse mal ni que se te muera nadie, pero de vez en cuando sí que los seres humanos necesitamos que nos reorganicen el trabajo, ¿no? Que nos reorganicen la casa, igual que de vez en cuando pintamos y la desmontamos y cambiamos las sillas, pues yo creo que a todos nos hace falta, pero bueno, algún día conseguiremos que estén en la, que estéis en las empresas, que os tengamos a mano, que sea como la, una de las citas, como cuando uno va a la estética, ¿no? Todos los meses tiene que hacerse no sé qué, pues hoy nos toca el psicólogo, yo creo que viviríamos mejor, pero bueno, todavía no tenemos ese hábito, en otros países sí, aquí todavía no lo tenemos, pero no será porque no lo estáis currando, ¿eh? Cada una desde su ámbito. O sea que mañana te vas a sentir un poco, no sé cómo, aparte de muy feliz, lógicamente, ¿no? Pero cuando uno hace memoria de todo eso que nos has contado, ¿no? Un poquito abrumada, porque cuando tú miras hacia atrás, pues ves muchas cosas, ves mucha gente también, y bueno. Bueno, mañana en la biblioteca pública podemos estar todos, ¿no? Puede ir cualquiera, estamos, no hace falta invitada. Pero bueno, si van los psicólogos, mejor. ¿Cuántos psicólogos hay ahora colegiados? Ahora mismo hay 84, 86 más o menos. Yo creo que hay más, ¿no? Por ahí. Bueno, que no, yo estoy hablando de los que hay colegiados. No, yo pregunto, claro, a colegiados. Pues yo no sé qué hacen, porque ¿para qué vale el colegio? Hay más. ¿Para qué vale un colegio? Pues ya lo está contando Vivian. A ver, Ceuta además tiene una situación geográfica que nos hace todavía más necesario estar asociado con nuestra profesión, porque nos llega mucho más tarde todo el tipo de información. Si tú estás en el colegio, el colegio está en contacto con el Consejo General de la Psicología a través de todas sus áreas y estamos trayendo toda la información de todas las novedades y todo lo que nos incumbe a los psicólogos. Por tanto, una de las más importantes funciones es proveer de información, actualizar la información. Luego, sin duda, tener contacto con tus compañeros donde te pones en común tus inquietudes, tus problemáticas, incluso también compartir tu trabajo, anónimamente, claro, por supuesto, ¿no? Pero, o sea, quiere decir... Fundamental. Imprescindible estar respaldado, ¿no, Vivian? Yo creo que es fundamental. Todos los psicólogos tienen obligación de estar colegiados. Bueno, pues yo no te voy a hablar de mujer ni de nada, solo de ti, de tu premio, de tu psicología, de vuestra psicología, porque hoy es el día previo a recibir ese reconocimiento y nos alegramos mucho. Muchas y bueno, gracias. Que te lo pases muy bien, que seas muy feliz. Y por otro lado, don Jacobo Acho, el que no está con nosotros hoy, pero bueno, que también va a recibir su reconocimiento. Hola, tú más feliz que nunca, porque has retomado algo que andábamos ahí a trancas y barrancas, que no siempre se ha llevado. Gracias a los dos. Bueno, nos vamos, que no tengo más tiempo, que ya está la música de fondo. Ya sabes lo que pasa cuando suena, ¿no? Que es que Manolo me está diciendo que me tengo que ir. Hasta mañana, tengan buena tarde. Adiós. Sí.